when you're gone? How do you want to be remembered? As not only as an entertainer, but as a person who cared a lot. And I gave the best that I could. And I tried to be the best role model that I possibly could, and the best person that I could. I tried to help out. Bienvenidos a un nuevo video. Si pensamos en Texas, seguramente se nos vienen a la mente ciudades como Dallas, Austin o Houston. Sin embargo, existe una en particular que desde hace casi 30 años vive del recuerdo de lo que fue probablemente la sensación musical más importante del siglo. La ciudad de Corpus Christi es el lugar donde el nombre de Selena Quintanilla es prácticamente una religión. En este video les vamos a mostrar no solamente el lugar donde vivió y donde perdió trágicamente la vida, sino también le vamos a contar un poco de su historia y cómo su influencia musical sigue presente hasta el día de hoy. Que salga la combi. Platicando un poco acerca de lo que ha sido la trayectoria de Selena, me dio mucho gusto, apenas en una revista, en el Billboard, viene un listado de los 200, de las 200 figuras más importantes de los Estados Unidos, uh-huh. Y entre ellos hay cuatro latinos, uh-huh. Que es Selena, Luis Miguel, Julio Iglesias, uh-huh. y Gloria Estefan. Uh-huh. Gente, para entrar un poquito más en el contexto del video, nos encontramos en este momento en la ciudad de Corpus Christi, al sur del estado de Texas. Aproximadamente se encuentra, para que se ubiquen en el mapa, a 2 horas y media de la ciudad de Houston. Es aquí donde Selena creció y se hizo como cantante. Selena fue un fenómeno mundial sin precedentes. Actualmente ocupa el tercer puesto de las artistas latinas que más discos han vendido alrededor del mundo, solamente detrás de Gloria Estefan y de Shakira. Dicho esto, gente, empecemos. Hay algo que nos ha llamado muchísimo la atención. Estamos camino a conocer la casa de Selena y nos hemos dado cuenta que, por ejemplo, todo está relativamente cerca. El hotel, el museo, la casa de Selena. Y es que tengan en cuenta que Corpus Christi como tal es una ciudad pequeña. Tiene un poco más de 325 mil habitantes. Desde el museo hasta la casa de Selena son exactamente 5 minutos. Miren, justamente acabamos de llegar. Esta es la casa del papá. Y esta era la casa de Selena. Y esa era la casa del hermano. Vivían todos juntitos. Qué triste tener que abandonar todo, ¿no? Por una tragedia. Mi corazón se enloquece cada vez que lo veo pasar. Y me empieza a palpitar. Así, así. Nos encontramos justamente al frente de lo que era la casa de Selena Quintanilla, exactamente en la 705 de Bloomington Street, y es la casa que ven aquí en la esquina. Justamente estaba diciendo a Andrés que podíamos pasar por el lado de la acera. Si ustedes vienen algún día a visitar, lo pueden hacer, pero como dice el cartel de la entrada de la puerta, por favor no traspasar, respete nuestra propiedad. Y eso hay que hacer también cuando uno viene a estos lugares, tratar de respetar la privacidad de los que ahora son los residentes de la casa. Es exactamente esta la que los padres le compran a Selena o le regalan a Selena el día de su matrimonio. Lo sé porque Eva me ha hecho ver la serie. La serie, la película y True Hollywood Story, todo me he visto. Hoy en día, tanto la casa de Selena como la casa de los padres, como la casa del hermano, ya les pertenecen a otras personas. Hemos visto muchos autos pasar por la avenida buscando la casa de Selena. Y es para que lo tengan en cuenta que las casas ya no les pertenecen a la familia Quintanilla. Miren, gente, justamente esta es la casa de Selena. Al lado
estaba la casa de los padres y la siguiente casa le pertenecía al hermano A.B. Quintanilla. A ver, gente, solamente para que lo tengan en cuenta, la casa de Selena, que es justamente esta de aquí, abarca justamente toda esa cerca que ustedes ven hasta el fondo. Todo lo que está detrás de aquí era justamente la casa de Selena y su esposo Chris. Pero de este lado, para que ustedes puedan verlo un poquito más de cerca, obviamente la cámara tal vez no nos va a dar el ángulo que nosotros queremos para poderles mostrar. Sin embargo, a través de la cerca se puede ver el jardín de la casa de Selena. Y eso, gente, está, no sé cómo explicárselos, ya que nosotros podríamos imaginarnos en un momento que sería distinto. Por ser una artista de ese nombre y de esa fama, sería una casa mucho más ostentosa, y eso habla de la humildad que tenía Selena. Vivía en una casa humilde, cerca a su familia, en un pueblo, en una ciudad pequeña como es Corpus Christi. Hablando justamente de las propiedades de la familia Quintanilla, lo que ustedes ven detrás de mí, como ya les mencionamos, es la casa de Selena. Pero el dato interesante es que un año después de la muerte de Selena, la familia vende las propiedades. El esposo de Selena le entrega sus pertenencias a la familia, como por ejemplo ropa, vestuario y su colección de huevos Fabergé, que es de mucho dolaracho eso, déjenme decirles, gente. Todo eso se encuentra hoy en día en el Museo de Selena. Como último dato adicional, hablando justamente de la magnitud de Selena como artista, les queremos mencionar que ella fue nombrada la artista latina más influyente y de mayores ventas en la década de los 90 por la revista Billboard. Y es que tengan en cuenta que ella abarcaba varios géneros musicales, como por ejemplo Tex-Mex, rancheras, baladas, mariachi, pop latino y cumbia mexicana. Dicho esto, gente, seguimos. Gente, nos encontramos exactamente en el hotel donde fue asesinada Selena Quintanilla. Exactamente en una de esas habitaciones perdió la vida un 31 de marzo de 1995. La comunidad hispana está impactada por el trágico asesinato de Selena, la cantante mexicoamericana que murió hoy tras ser baleada en Texas. Buenas tardes, hoy es un día negro, una tragedia que nos conmueve a todos. Murió de varios disparos en un hotel de Corpus Christi, la cantante Selena, de solo 23 años de edad. Es increíble estar en este lugar. Se siente una vibra extraña, para serles sincero, de pensar que una persona puede perder la vida en cuestión de minutos. El hotel, que en ese tiempo era un Days Inn, hoy en día es un Nights Inn, aquí en la ciudad de Corpus Christi. Gente, así como les decía Andrés, el hotel tiene una vibra como extraña, pero yo creo que es más que nada por lo descuidado que está este hotel en estos momentos. Obviamente no es un hotel 5 estrellas, de hecho casi creo que en Corpus Christi no los hay. Justamente es porque uno se ve involucrado con la historia también, después de investigar tanto acerca de su muerte, que es que uno siente esta sensación extraña. Para que entiendan un poquito más cómo se desarrollaron las cosas, y es que Yolanda fue despedida porque se comprobó que estaba robando dinero de las boutiques, exactamente $60,000. Y es un mes después justamente cuando Yolanda la cita en este hotel para entregarle unos documentos que justamente la familia le estaba reclamando. Sí, gente, miren ustedes. Es exactamente ese cuarto, como Eva les mencionó, el cuarto 150. ¿Qué es lo que sucede? Y es que en este momento el hotel ha decidido quitarle la numeración. Este es el cuarto 152, este es el cuarto 154, eso quiere decir que va de a dos en dos. Este tendría que ser el cuarto 150. Aquí, exactamente, en esta habitación, es donde perdió la vida Selena Quintanilla. Así como ustedes pueden ver, si se acercan bastante a la puerta, se puede ver la doble placa, la doble marca de la placa donde estaba la numeración antigua y donde va la numeración actual. Aquí, en esta marca que ustedes ven aquí, sería donde estaba el número 158, que era la habitación de ese año 1995. Y esta es la placa donde tendrían la numeración nueva del cuarto 150, ya que, como podemos ver, está a la misma altura que este. Exactamente la
11:48 de la mañana, Yolanda y Selena ingresan al cuarto 158 y es donde empiezan a discutir. En ese momento Yolanda saca un arma, exactamente un revólver Taurus 85 calibre 38, y obviamente Selena en ese momento asustada trata de huir, pero Yolanda logra dispararle por la espalda, justamente en la parte inferior del hombro derecho. Gente, es así como Eva les está contando. Miren, una vez que Yolanda le dispara a Selena, es exactamente este el recorrido que ella hace. Sale de la habitación y va directamente hacia el lobby del hotel. Recorre exactamente 116 metros. El cuarto de hotel, como les habíamos contado, es ese que está ahí, justamente detrás de las banquitas donde estuvimos hace un momento. Ella recorre todo este trayecto, por todo este camino. Sigue hacia adelante por el grass, justamente para llegar hasta ese lado, que es donde vamos a ir en este momento. Tengan en cuenta que esto recorre solamente en unos pocos minutos. Es exactamente aquí, este camino que ella justamente toma para llegar a la puerta del lobby del hotel, que está detrás de esa pared. David Motel, it's 901 Navigation Boulevard. Oh, it's on you. We have a woman ran in the lobby, said she's been shot. She's laying on the floor and there's blood. Hey, where are you? She looks about 20. She's a suspect. Okay, ma'am. Thank you. Miren, gente, ese es el lobby del hotel a donde llega Selena y dice sus últimas palabras. Lo último que logró decir antes de ser trasladada al hospital fue exactamente el nombre de Yolanda y el número del cuarto de hotel. Selena fue trasladada al Hospital Central de Corpus Christi y después de 50 minutos de cirugía, lamentablemente murió a la 1:45 de la tarde debido a un paro cardiorrespiratorio. Cuando entré a la sala de emergencias, le pregunté al policía qué había pasado. Y me dijo que Selena estaba muerta. La bala había impactado una arteria cercana al corazón de Selena. Fue declarada muerta a la 1:05 de la tarde. Tenía 23 años de edad. Nos encontramos en el Seaside Memorial aquí en la ciudad de Corpus Christi y es justamente aquí donde pueden encontrar la tumba donde descansan los restos de Selena. Forma parte de una parada casi obligatoria para todos aquellos que la recuerdan con mucho cariño y que aún la mantienen presente a través de su música. Como pueden ver, todavía las personas vienen y dejan regalos, dejan presentes, dejan recuerditos, cartas. Eso es muy lindo porque todavía refleja la influencia que tiene hasta en las generaciones actuales. Así como Eva les estaba contando, las personas dejan alrededor de todo el monumento pequeños obsequios. Pueden ser cintas del pelo, lentes, personas dejan pulseras, obviamente dejan flores, un sinnúmero de artículos personales, lo que Selena significó para esas personas, ¿verdad? Un pedacito de su vida, tal vez. Inclusive hasta una lata de cerveza, medallas de la Virgen, cartas de los fans. Es para que ustedes tengan una idea de lo que es hasta el momento Selena. Y obviamente eso también se va renovando, porque imagínense lo que fue en su momento, en el año 95, la cantidad de personas que querían venir obviamente a dejar alguito de ellos. Ahora obviamente se va renovando esas cosas y van poniendo cositas nuevas y luego van sacando otras más. Les estamos hablando justamente sobre el impacto que tuvo Selena no solamente en la cultura latina, sino alrededor de todo el mundo. Y nos hemos dado cuenta, por ejemplo, que no solamente vienen a visitarla personas que hablan español, personas latinas, sino personas que hablan inglés, americanos netos, que vienen a brindar sus respetos. Y es que para que ustedes tengan en cuenta una cosa, las reacciones de su muerte tuvieron tanto impacto que se compararon con la muerte de John Lennon, de John F. Kennedy o de Elvis Presley. Inclusive fue portada de diarios importantes
importantísimos alrededor del mundo, como por ejemplo el New York Times. Es increíble cómo hasta el día de hoy aficionados viajan miles de millas para visitar la casa de Selena, las boutiques, la escena del crimen y obviamente donde estamos en este momento, como nosotros, por supuesto. Realmente este video no me deja de sorprender la magnitud del cariño que le tiene la gente, familias, niños, adolescentes, hombres, mujeres, latinos, americanos, de todo. Sabíamos de la magnitud realmente de lo que era Selena, pero nunca lo habíamos palpado, nunca habíamos estado tan cerca de su historia. Y cuando estás tan cerca de la historia de una persona como fue ella, realmente te das cuenta de lo grande que ha sido, ¿no? Nos encontramos en Corpus Christi recorriendo los lugares más emblemáticos de la vida de Selena. Para eso hemos tenido que rentar un auto, estamos usando el GPS y obviamente ustedes ya saben, Eva a full con la música de Selena. Pero nada de esto sería posible, gente, si no tuviéramos internet. Les hemos recomendado en otros videos usar la tarjeta eSIM de HolaFly y la verdad que sinceramente, gente, es el servicio más conveniente cuando viajan. Para que ustedes tengan una idea, una tarjeta eSIM es exactamente lo mismo que una tarjeta SIM pero en un formato electrónico. Muy bien, gente, el proceso es muy sencillo. Lo único que tenemos que hacer primero es entrar a la página de tu eSIM de HolaFly. Y obviamente que si vamos a ir a Texas, necesitamos un plan de datos que esté disponible en los Estados Unidos. Una vez finalizada la compra, les va a llegar un correo electrónico con un código QR. Lo único que tenemos que hacer es escanearlo con nuestro teléfono y listo, ya tenemos internet. Aquí en la descripción les vamos a dejar el enlace y un código de descuento para que ustedes lo puedan utilizar en su próximo viaje. Recuerden que HolaFly les da servicio a más de 100 destinos alrededor del mundo. Y otra cosa que les vamos a dejar en la descripción, gente, son las direcciones de todos los lugares icónicos de Selena Quintanilla. Dicho esto, seguimos. Bien, gente, estamos de vuelta en el mural de Selena para contarles unos datitos súper interesantes. ¿Ustedes sabían que muchos medios la llamaron la Madonna mexicana? Y es que está catalogada como una de las artistas latinas más influyentes de todos los tiempos. Y también se le acredita por ser una de las artistas que catapultó la música latina a nivel internacional. No solamente eso, gente, sino que fue la primera artista latina en ser imagen de la prestigiosa Coca-Cola. ¡Qué ambiente! ¡Mi gente vivir en sabor! Gente, aquí en la descripción les vamos a dejar la ubicación exacta del mural, porque la verdad es que nos costó un poquito de tiempo encontrarlo, ya que existen varios murales antiguos realmente de Selena que ya no existen, y este es el más reciente, que fue colocado en el año 2019. Queda exactamente en la esquina de Elvira Drive con Bloomington Street. La verdad es que es muy bonito, tiene también unos detalles simpáticos y es de que tiene algunas flores artificiales de las flores favoritas de Selena. Es verdad, miren, gente, justamente aquí tienen la firma del artista Sansigüenza. Y como dato adicional, le han hecho este pequeño jardín de flores. ¿Por qué razón? Y es porque las flores blancas, como pueden ver aquí o como pueden ver de este lado, eran las favoritas de Selena. Miren ustedes este último pequeño detalle, y es justamente el mensaje, que eran palabras textuales de Selena. The goal isn't to live for... Eva lo va a decir mejor que yo. La meta no es vivir para siempre, sino crear algo. La meta no es vivir para siempre, sino crear algo que lo sea. O sea, crear algo que trascienda obviamente hasta tu vida, ¿no? Y es lo que hizo ella realmente. Gente, eso se merece un aplauso para Eva, por favor. Gente, seguimos con el recorrido por Corpus Christi y nos encontramos en este momento en el Mirador de la Flor. Es este monumento en homenaje a Selena Quintanilla. Como ustedes pueden ver detrás de mí, es obviamente un punto obligatorio si ustedes quieren conocer un poco de la historia de esta cantante. El mirador es visitado por cientos de personas diariamente que vienen no solamente de otras ciudades de Texas, sino de alrededor de todo el país. Parece que me cohíbe el baile en la cámara, no me gusta mucho.
mucho, pero si me invitan a una fiesta y me ponen como la flor, olvídate. Eva, así entre nos, al pasito duranguense le da a full. No sé si el pasito duranguense, la quebradita no, pero tejano me da, me va. Miren gente, aquí justamente como les estábamos mencionando, está el monumento de Selena. Como ustedes pueden ver, les dejan flores. Y la gran mayoría son obviamente rosas blancas, como ya les hemos mencionado, que eran sus favoritas. Ahora, algo que nos ha llamado muchísimo la atención es que ustedes vean cómo las personas han escrito pequeñas dedicatorias o han dejado, por ejemplo, sus nombres impresos con la fecha que vinieron a visitar. Y también, como pueden ver, tenemos pequeñas dedicatorias de la familia de Selena. Por ejemplo, este de Martica Quintanilla. Este, por ejemplo, lo dejaron sus padres, que dice que nunca la van a olvidar. Por supuesto, aquí miren ustedes el de su esposo Chris, que dice que siempre la va a amar. Miren gente, estos pequeños detalles, y es que justamente debajo del mirador de la flor se encuentran estos pequeños murales. Pero lo lindo es que, como dice acá, fueron pintadas a mano por niños de Texas que por supuesto amaban a Selena. Este tipo de cosas son las que van a encontrar ustedes alrededor de todo Corpus Christi. Como la flor, con tanto amor, me diste tú, se marichito. Me marchó y... Gente, hacer ese video ha sido muy especial para nosotros porque no solamente hemos crecido con la música de Selena, sino que nos ha enseñado muchísimos aspectos de su vida que realmente no conocíamos a fondo. Ella ha sido definitivamente la artista más influyente de su época. Si a sus cortos 23 años dejó todo este legado, imagínense la artista que pudo haber llegado a ser hasta el día de hoy. Investigando un poco sobre el tema para hacer este video, fuimos descubriendo cosas que realmente no teníamos ni la menor idea. No conocíamos todos los logros de Selena, ni sabíamos la magnitud de artista que era, ni la importancia que tenía para la ciudad de Corpus Christi y para la música latina alrededor del mundo. Así que ha sido definitivamente, como dice Eva, toda una experiencia. Gente, no se olviden que los queremos un huevo. Denle like si les gustó el video y suscríbanse. No se olviden. Bye bye. Bye bye. Bye gente, desde el mural de Selena y en la ciudad que la convirtió en un fenómeno mundial.